Después del golpe de estado de Fulgencio Batista, en este banco del Parque Calixto García, que está frente a donde se cortan las calles Martí y Libertad, aquí se sentaban Pedro Díaz Cuello, Luis Peña, Alcides Pino. Tenían entre 18 y 25 años y se oponían a Batista, pero no sabían qué hacer para vencer al dictador. Y pasaron 4 años. Aquí estaban los que siempre se sentaban cuando Fidel Castro visitó Holguín en abril de 1953. Pero ellos no sabían entonces quién era Fidel Castro. De lo que sí se enteraron los descontentos que se sentaban en este banquito es que aquí en Holguín, el día 20 de mayo de 1952, en conmemoración a los primeros 50 años de la República, en el Hotel Majestic inauguraron el Club 80. Dice el periódico que ese día de la inauguración hablaron el coronel Pérez Bernat, que era jefe del regimiento militar, y también habló el cura de San Isidoro, Germán Lense, el abogado José Manuel Infante, y habló el administrador del que fue el bar más lujoso de Holguín, con su hermosa barra ovalada. Se llamaba Club 80 porque aquí había una parada de guaguas de Santiago a La Habana, la ruta 80. Dice el historiador Pepito García Castañeda que la gente bromista de Holguín llamaba a la parada que había aquí la piquera de las divorciadas. Lástima que el historiador no da más explicación y por eso nos quedamos sin entender el chiste. Era grande el trasiego de guaguas y pasajeros por esta esquina de Holguín. Y eso era un buen negocio para el hotel. En horarios de almuerzo y comida, los pasajeros podían bajar y comer en el restaurante. A las 11:30 del día 25 de julio de 1953, aquí ocurrió lo cotidiano. Llegó una de las guaguas que venía de La Habana y que iba a seguir hacia Santiago de Cuba. De todas maneras, cuando se detuvo, el conductor avisó a los pasajeros que tenían una hora para almorzar. En el presente solamente conocemos el nombre de 8 de los 36 pasajeros que venían en esa guagua. Sus nombres están colocados en esta placa junto a otros que llegaron igual que ellos en una segunda guagua y a otros que fueron pasando por aquí y que viajaban desde La Habana, iban hacia Santiago en máquinas, o sea, en automóvil. Eran los pasajeros Mario Lazo Pérez, Francisco Costa Velázquez, José Ramón Martínez Álvarez, Jacinto García Espinosa, Mario Collazo Cordero, Alfredo Corcho y Ciro Redondo. Ciro venía al frente del grupo, pero era tanta la discreción de esos pasajeros que los demás que venían en la guagua no se percataron que se trataba de un grupo que viajaba juntos. Los 8 pasajeros bajaron de la guagua y vinieron aquí, que es el restaurante del Hotel Majestic. Almorzaron en silencio y sin que se viera mucho que viajaban juntos. Después volvieron a la guagua y siguieron hacia Santiago de Cuba, que estaba en carnaval. Al día siguiente era 26 de julio de 1953. De los 8 pasajeros que almorzaron el día antes aquí en este hotel, 3 fueron asesinados. Fueron ellos Francisco Costa, Alfredo Corcho y Jacinto García Espinosa. José Ramón Martínez fue otro de los que almorzó aquí el día antes. José Ramón Martínez, les decía, logró escapar de Santiago de Cuba después de la acción. Cuando llegó a La Habana, se exilió en la Embajada de Panamá.
Tres años después, se unió a los expedicionarios del Granma. Cayó en combate en la Sierra Maestra en 1957. Durante la acción del Moncada, a Mario Collazo lo hirieron gravemente en la cabeza. Los vecinos del cuartel Moncada trataron de esconderlo, pero los casquitos lo descubrieron, lo llevaron preso a Boniato. Sin embargo, no lo relacionaron con las acciones del Moncada. Murió en 1978. Ciro Redondo fue apresado y fue llevado a la isla de Pinos, donde cumplió cárcel junto con Fidel y el resto de sus acompañantes. Salió de la cárcel, fue a México, se integró a los expedicionarios del yate Granma. Un año después del desembarco, cayó en combate. Mario Lasso también fue hecho prisionero, cumplió cárcel en Isla de Pinos. Él escribió un libro posteriormente, del que tomamos la información que hemos compartido con ustedes. Cada vez que comenzaba a atardecer, en este banco del Parque Calixto García, se sentaban Pedro Díaz Cuello, Luis Peña, Alcides Pino y otros holguineros descontentos con el estado de cosas en Cuba después del golpe de estado de Fulgencio Batista. Tenían entre 18 y 25 años. Aquí sentados comentaron lo ocurrido en el Moncada, en Santiago de Cuba, y también el Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo. Aquí hablaron por primera vez del nombre de quien había protagonizado aquellos hechos. Fidel Castro Ruz se llamaba. Ellos no lo conocían, solamente sabían lo que decían los periódicos y lo que decía la radio. Y transcurrieron tres años. Los fieles al banquito seguían sentándose aquí. Aquí recibieron por primera vez un libro que había escrito Fidel Castro en la cárcel. Ese libro tenía un final contundente. Dice, condenadme, no importa, la historia me absolverá. Los que se sentaban aquí seguían descontentos contra lo que hacía Batista, solo que ellos no sabían qué se podía hacer, pero lo comenzaron a aprender leyendo el libro que había escrito Fidel Castro en la prisión. Lástima que Fidel estaba preso allá en Isla de Pinos. La única esperanza era que la presión popular obligara a Batista a soltar a los asaltantes. El domingo 15 de mayo de 1955 salieron de la cárcel los 29 presos por los sucesos del 26 de julio de 1953. En el mismo barco que los llevaba de Isla de Pinos a La Habana, los moncadistas decidieron formar una organización para agrupar a los que se oponían a Batista. Escogieron por nombre 26 de julio. Siete meses después de la fundación del movimiento 26 de julio llegó a Holguín un miembro de la dirección nacional. Aquí hizo contacto con tres miembros de la juventud del Partido Ortodoxo, el mismo partido al que pertenecían casi todos los asaltantes al cuartel Moncada. Los tres militantes ortodoxos que se entrevistaron con el enviado por el 26 de julio fueron Pedro Díaz Cuello, Luis Peña y Paco Badías. Lógicamente no se funda un movimiento clandestino sentados en un banco de un parque. Lo hicieron en esta casa que está en la calle Mártires, casi esquina a Martí, como lo recuerda esta placa. Lamentablemente, antes de un año, las fuerzas del Regimiento Militar de Holguín asesinó a todos los integrantes del 26 de julio holguinero. Unos pocos meses después, el movimiento resurgió y ajusticiaron al coronel que había descabezado la primera dirección del 26 de julio. Lástima que esa acción la dirección del movimiento 26 de julio de entonces. Por segunda vez, el movimiento 26 de julio de Holguín quedó descabezado. Pero el movimiento 26 de julio en Holguín resurgió y otra vez fueron asesinados.
tercamente el movimiento 26 de julio en Holguín, nació tres veces y las tres veces fue decapitado. Las tres veces las fuerzas de la tiranía acabaron con el movimiento 26 de julio, lo dejaron sin sus principales líderes. Estamos dispuestos a contarles esas historias y también hechos cotidianos de los combatientes que casi no se conocen, porque eran combatientes clandestinos y claro, no iban a escribir todo lo que estaban haciendo. Si les interesa, regresen a nuestras próximas emisiones. Hasta entonces.